siempre me ha gustado el campo. Mis papás eran de acá y mi familia vive acá y siempre me ha gustado aquí mi pueblo. Yo salí y volví otra vez a mi tierra. Vivo acá en Isa, Boyacá. Por acá es bonito debido a que hay casi los tres climas. Tengo un cultivo de higo. Ya vamos para 8 años. La idea fue de un señor que estaba en el Sena en ese tiempo y él fue el gestor de los higos. A él lo tildaban de loco y a nosotros cuando iniciamos a sembrar también nos tildaban de locos que a sembrar pencos. Sí, pero en México hay mucho cultivo. Extensidades de miles de hectáreas allá. Primero hay que sembrar la planta. Se siembra la matica acostada, no enterrada. Y después ella misma va enraizando y después le van saliendo las hojitas por los lados. Hay que, cuando le inician a salir las hojitas, hay que controlárselo con fungicidas orgánicos para asunto del grillo o el saltón. Y también cuando ya la planta está grande, tanto para la pepita o la hojita tiernita, que es el nopalito, cuando caen las lloviznas, le afecta que es la gota, y también se controla con fungicidas orgánicos, nada de químicos. Cuando inicia a salir el fruto de la penquita, se demora unos 3 meses, cuando desde que inicia a ver uno el fruto ahí pequeñito, va engruesando y después a dando el color, que es lo que es natural, nada de acelerarlos, nada, porque si uno hay muchos químicos hoy en día para acelerarlos y no se debe, porque uno puede aviejar la mata, destruirla, ¿sí? Entonces es mejor dejarla lo que la naturaleza dé, como es, por ejemplo, esa mata puede durar más de 50 años. Hay que cuidarla, ¿sí? No acelerarla, porque hoy en día todo le echan mucho químico. Así no nos dé tanto resultado, tanta cosecha, pero que lo que es sano. De los higos se están procesando, se hacen los derivados, la mermelada, dulces, y hay más, por el momento hasta ahora estamos iniciando. El sueño de nosotros, o mío, es que nuestros paisanos, nuestros aquí compañeros y hasta nuestros hijos que continúen con ese cultivo. Ya están mirando cómo es el trabajo, que algo aprendan. Porque hoy en día a la juventud no les gusta el campo. ¿Sí? Entonces, pues que ya han visto a nosotros como mayores de que hemos trabajado, pues que ellos que también sigan esa tradición. El higo es el fruto del desierto.